Hola a todos, bienvenidos un día más al programa Empieza a Vivir en Relax FM. Yo soy Beatriz Gómez, la mayoría ya me conocéis, soy terapeuta transpersonal, instructora de meditación y soy también licenciada en química. Me especialicé en química cuántica y esto fue lo que abrió mi mente para crear este programa en el que mezclamos ciencia y espiritualidad. Hoy tengo aquí con nosotros a Inma Domínguez. Inma, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Bea, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a este podcast, que me encanta esa conexión ciencia-espiritualidad. Esa conexión que tú también tienes, ¿verdad? Porque, bueno, te Sí. presento. Inma Domínguez es psicóloga, es terapeuta transpersonal y está especializada en altas capacidades y alta sensibilidad. Siempre desde un enfoque también, como hago yo, ¿no? Científico y a la vez espiritual. Eso es. Sí, al final yo creo que un poco la vida me ha llevado intuitivamente a este mundo. Bueno, siempre quise estudiar psicología, pero en la carrera como que me faltaba un poco esa parte, ¿no?, más conectada a lo místico, más espiritual, ¿no? Entonces por eso me especialicé en terapia transpersonal y luego, bueno, pues como digo, ¿no?, se me ofreció la posibilidad de trabajar en una clínica. Para acompañar a personas con altas capacidades. Y bueno, yo había conectado con este mundo en la carrera, pero así muy en pinceladas, ¿no? Pero no fue hasta que me ofrecieron esta oportunidad, hasta que yo no dije, ostras, qué fuerte, ¿no? Todo este mundo que yo desconocía, de repente fue como una apertura, ¿no? Yo lo sentí como un wow, me siento súper identificada. Tengo que trabajar aquí, ¿no? O sea, es que este es mi sitio totalmente, ¿no? Y entré como psicóloga, acompañando a personas superdotadas, y fue ahí cuando yo descubrí que lo era, pues con 26 años. Claro que al final la gente puede pensar, bueno, esto es algo que te tienen que detectar en el colegio, ¿no? Cuando te hacen un test de coeficiente intelectual y si no, es que no lo eres. Claro, es que en realidad hay muchos mitos, Bea, en relación al mundo de altas capacidades. Y es verdad que muchas personas se detecta ya de niños, pero hasta en la propia comunidad de educativa hay muchísimo desconocimiento, ¿no? Porque se tiende a pensar en el niño, niña o la persona con altas capacidades como el que saca buenísimas notas, que es brillante, que es el típico friki con gafas que le encanta la ciencia, ¿no? O incluso el típico rarito antisocial, y verás que muchas personas pueden entrar en ese perfil, pero hay muchos tipos de personas con altas capacidades y también está el perfil del niño o niña que saca malas notas porque no encaja en el sistema, porque le cuesta atender si no le está pareciendo atractivo el contenido, porque necesita más chute de creatividad, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, estas personas pasan desapercibidas si la propia comunidad educativa no sabe identificarla y se quedan como pues, con personas con superdotación oculta, ¿no? Y no es hasta más adelante en su vida de adolescente o de adulto cuando empiezan a leer o intuitivamente, ¿no?, la vida le lleva a ese mundo cuando se dan cuenta de que son altas capacidades, ¿no? ¿Y qué son realmente las altas capacidades? ¿Cómo las definiríamos? Pues fíjate, Bea, que hasta en la propia comunidad científica les cuesta poner, ¿no?, una definición porque al final está muy relacionado con el concepto de inteligencia y la inteligencia es un concepto súper amplio. No solamente implica una capacidad súper elevada en lo racional, en lo lógico-matemático, ¿no?, sino que la inteligencia es multidimensional. Es un constructo que puede tener que ver también con una inteligencia emocional, con una inteligencia musical, con una inteligencia incluso espiritual o energética, ¿no? Más sutil. Entonces, teniendo en cuenta que la inteligencia es multidimensional, podemos definir a las personas con altas capacidades como personas que tienen un potencial muy elevado o una capacidad muy elevada en este tipo de inteligencias, ¿no? Que tienen una capacidad de procesamiento de la realidad muy profundo, muy al detalle, ¿no? Procesan muy rápido y muy profundo la realidad, y son capaces de crear productos o servicios alineados con ese área o esas áreas que en las que destacan, ¿no? Y creo que también es fundamental a la hora de definir las altas capacidades, no solamente que
que tienen que ver con una capacidad como tal, ¿no? Con un talento, con un don, sino también con una realidad psicológica, ¿vale? Es decir, las personas con altas capacidades vivimos una realidad emocional y mental bastante particular, ¿no? Es decir, pues somos personas que siempre nos hemos sentido incomprendidos, ¿no? Fuera del sistema, que no encajamos. Tendemos como a pensar, como tendemos a pensar muy rápido, también eso trae como la contrapartida, ¿no? De quizá quedarte más pegada a tu pensamiento, tener más bucles mentales. Solemos ser, pues, personas más sensibles, más empáticas, ¿no? Que con una capacidad de observar la realidad como si tuviéramos un zoom, ¿no? Con un procesamiento muy, muy al detalle, ¿no? Luego también, claro, esa falta de encaje en la sociedad te hace muchas veces cuestionarte yo, ¿no? Yo muchísimas veces en mi vida me he cuestionado, hostia, tendré un problema porque no encajo. ¿No? En el cole o con grupos de amigos, ¿seré yo? ¿Tendré un problema? ¿Estaré loca? ¿Estaré enferma? ¿No? Y es como que al final dices, ostras, te cuestionas a ti misma. Y muchas veces pierdes autoestima, ¿no? Porque es como, no me valido, no soy capaz de validarme porque la sociedad tampoco me ve, tampoco sabe comprenderme, ¿no? Entonces hay muchísimas veces que nos desempoderamos, ¿no? Porque desde la comparación y desde el no encajo, ¿no? Pensamos que tenemos un problema. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que caracterizan a las personas con altas capacidades. Estas son solo algunas, pero como yo siempre digo, nunca, no me gusta encajar a las personas con, como en un superpatrón, ¿no? Es verdad que tendemos a ser, pensar, procesar de una manera, ¿no? Como más determinada. Pero luego cada persona con altas capacidades es un mundo, es un multiverso. Entonces, pues, bueno, y cada persona en sí es única, ¿no? Entonces, no me gusta encasillarla como tal en un super mega patrón, ¿sabes? Así que, así a priori, a grandes rasgos, esto sería como así características, ¿no? Fundamentales de las altas capacidades. Y te voy a preguntar, ¿es lo mismo alta capacidad que superdotación? Aquí de nuevo entra un propio, de nuevo lo que lo que la comunidad científica establece como alta capacidad o superdotación. Si, generalmente siempre se ha asociado la alta capacidad a un talento más desarrollado, es decir, tienes una inteligencia muy desarrollada en un área concreta, y la superdotación tiene más que ver con un yo destaco en diferentes áreas, ¿no? Soy multipotencial. Vale, entonces esta sería un poco la diferencia. Pero igual, como no hay una, como no hay una ¿cómo se dice? Como un consenso, ¿no? En la comunidad científica, pues también dependiendo incluso de la comunidad autónoma en la que estés, dentro de España o incluso en otros países, hay rasgos para determinar si una persona tiene altas capacidades o no y tiene superdotación o no. ¿Vale? ¿Se tiene en cuenta el coeficiente intelectual a la hora de identificarte como alta capacidad o como superdotación? Sí, aunque no es lo más importante, al final el cociente intelectual es un parámetro que mide de algún modo, ¿no? Ciertas características de tu cerebro, pero sobre todo de tu hemisferio más izquierdo, ¿vale? Pero claro, tú imagínate que una persona tiene más capacidades o tiene más desarrollado las capacidades del hemisferio derecho. No tiene por qué tener un CI alto, ¿vale? Entonces, ¿Es necesario? Bueno, es interesante medirlo, porque para una persona que tenga la parte de hemisferio izquierdo más desarrollado, pues será útil saber el parámetro, ¿no? Pero para las personas que sean más de hemisferio derecho, pues quizá no aporte tanto. Por eso yo lo incluyo en mis identificaciones, pero no es lo único para mí, ¿no? A tener en cuenta. Y tú, por ejemplo, cuando haces una sesión para identificar a alguien como alta capacidad, ¿qué valoras? Pues mira, en realidad hago una identificación multidimensional en la que tengo en cuenta varias cosas. Por un lado, el CI, por otro lado, esa realidad psicológica y emocional que vive la persona, ¿no? Lo primero que hago es una entrevista personal y profunda en la que le voy haciendo preguntas acerca de su vida, de su historia,
Entonces, pues ahí ya me está dando muchísima información consciente e inconsciente de cómo procesa, de cómo ha vivido, de qué experiencias ha tenido en su vida, de cómo vive su realidad con respecto a pues eso, su trabajo, cómo fue la etapa educativa, el ámbito social, ¿no? Ahí ya me está dando muchísima información. Y luego lo que yo hago es una canalización. Vale, al final yo he ido desarrollando también mis propios dones a medida que ha ido pasando el tiempo. Entonces, bueno, tengo un don en mis manos que de algún modo cuando las activo, que es lo, yo le llamo activarlas, que al final como que le pongo atención a mis manos, se abren, que son como un canal y me lleva información a través de mis manos. Me lleva información sutil de la persona, ¿no? De su campo energético, de sus altas capacidades, de sus dones, ¿no? Qué Y luego chulo. también le pido una foto a la persona donde se le vean bien los ojos y a mí me llega también mucha información a través de los ojos. Al final, los ojos son el espejo del alma, ¿no? Y yo desde pequeñita, que era una niña muy introvertida, esa introversión me ayudó a ser muy observadora. Entonces, siempre estaba observando a mi entorno, observando las miradas, ¿no? Los gestos. Entonces yo creo que desarrollé esa capacidad de leer al otro, de leer los ojos del otro ya desde pequeñita, ¿no? Entonces utilizo tanto esa parte científica con cuestionarios que miden el CI y que miden otros rasgos, como la parte de entrevista que mide la realidad más psicológica y emocional, como la parte más energética que lo mido a través de, pues, esta canalización, a través de mis dones, ¿no? Me encanta, o sea, me parece un enfoque totalmente completo, holístico, porque son partes que muchas veces la gente se dejaría, ¿no? Yo creo que en muchos sitios donde vayas te van a hacer un test de CI y algún cuestionario Exacto. y ya. O sea, que tú enfocas al final todos los pilares. Claro, sí, es que yo no lo entiendo de otra manera. O sea, para mí me parecería incompleto quedarme solo con la parte de cuestionario, la parte científica, porque yo soy un ser espiritual. Soy un ser, sí, un ser espiritual viviendo en un cuerpo humano. Entonces, me falta siempre el enfoque espiritual, ¿no? Entonces, desde ahí yo, sí, te acompaño, ¿no? Y esto, si alguien nos está oyendo y le apetece, le interesa, es una sesión individual contigo, ¿verdad? Sí, no es una sesión sola, sino que es un proceso de varias sesiones. O sea, la primera sesión sería una entrevista personal. Luego quedaríamos un día y una hora para hacer los cuestionarios, son cuatro en total. Luego la persona me envía una foto, me envía su nombre completo, fecha de nacimiento y demás, para yo poder hacer esa canalización. Y por último, tendríamos una sesión en la que yo le devuelvo toda esa información, todos esos resultados, le doy recomendaciones, etcétera, etcétera. Y toda esa información se queda registrada, la registro en un informe para que la persona se quede y se lleve. Y esto sería si alguien cree que puede ser alta capacidad o puede ser para cualquier cosa, ¿no? En plan de, mira, yo quiero recibir esta información que me vas a aportar. Claro, al final yo siempre digo que el objetivo primordial no es como identificar las altas capacidades, pero en realidad es que sale muchísima información en este proceso acerca de tus dones, acerca de tu potencial, de tus talentos, incluso información que tiene tu alma para ti en este momento vital, ¿no? En relación a, pues yo qué sé, estoy en un momento de crisis, estoy en un momento, ¿no? De mi vida en el que quiero reorientar mi trabajo, ¿no? Pues siempre sale muchísima información sobre pinceladas, ¿no? De por dónde tirar, incluso bloqueos, aquello que me está bloqueando el que yo sea yo misma, me sienta plena en mi vida o incluso que materialice lo que yo quiera, ¿no? Entonces, sale muchísima información de todo esto. Incluso estoy notando que esto no es una intención que yo haya puesto, pero sí que noto que muchas personas, cuando hacen este proceso, noto como que como una activación, como una elevación de frecuencia durante el proceso y al terminar, ¿no? Yo siempre digo, yo no hago nada extraordinario más que la canalización, abro, ¿no? Abro su canal, me abro yo también el mío, canalizo, etcétera, etcétera. Pero es como que la persona se empodera, es como a nivel energético, ¿no? Es como, wow, no sé qué has hecho, Ima, ayer justo, ¿no? Me dijo una chica, es que no sé qué has hecho, pero desde la sesión de entrevista me noto mucho más empoderada, mucho más conectada conmigo, mucho más alineada. Y es como, claro,
en el momento, supongo que el hecho de tú dar este paso, que es un paso a conectar con tu grandeza, energéticamente también, cuando abrimos el canal, ¿no? Que se despierta muchísimos dones al conectar con nuestros registros akáshicos, ¿no? Que también es lo que hago, pues muchas partes de ti se liberan, ¿no? Y yo creo que a veces también tu propia energía puede llegar a generar ese efecto, incluso aunque no hagas nada, ¿no? Solo el hecho de que estés hablando con Claro. alguien, tu energía ya está resonando con la otra persona y le puedes estar activando cosas. Que eso también pasa en negativo, Seguro. ¿no? ¿Cuántas veces estamos hablando con alguien y nos activa también, pues, o tristeza, o miedos, o enfados? Entonces, bueno, pues Sí. súper bueno que pueda pasar con estas cosas, ¿no? Que al final ayudes a que la persona se empodere, a que active sus dones, a que saque lo mejor de ella. Sí, total. Para mí, justo ayer lo escribí en una en mi newsletter, que es mi servicio estrella. Y es verdad, o sea, no es por tirarme flores, que también, ¿por qué no? Pero es que es mi servicio estrella porque yo me siento en amor absoluto cuando acompaño desde aquí, ¿no? Porque es como, wow, para mí, además que tengo una herida ancestral, ¿no? Con el desempoderamiento femenino, incluso en mi propio, en mí misma, ¿no? He tenido muchos momentos de desempoderamiento. El poder acompañar a otras personas y to sobre todo mujeres, a que conecten con su poder, con sus dones. Wow, de verdad, o sea, me estoy emocionando. Estoy con el pelo de punta ahora mismo. Es Me un encanta que te regalo para mí. emociones. Y además a mí me está vibrando mucho, así que ahora cuando acabemos, hablamos porque igual hago un procesito de esos. Pues yo encantada. Ya te digo, lo disfruto muchísimo y para mí es un regalo que la persona diga, me abro a que me veas, ¿no? Porque es que es eso. Y es que desde ahí, cuando tú te abres a tu vulnerabilidad, tanto de tus miedos como de tu grandeza, te das el permiso, ¿no? A que la grandeza te atraviese. Y para mí es ser testigo de eso, además en mujeres, guau, wow, me eleva, es que a mí me eleva, total, ¿no? Porque yo tengo la sensación también de que muchas veces no brillamos por eso que decías, ¿no? Porque no nos permitimos el expandirnos, el sacar nuestros dones, ni el empoderarnos, estamos como pequeñitas. Bueno, y también los hombres en este caso, ¿no? Como gente en general que nos quedamos como si tuviéramos miedo a mostrar lo que somos. Sí, eso es súper, o sea, yo creo que es algo muy común en toda la sociedad, más hablando en el ámbito de la mujer, ¿no? Al final hemos vivido en una historia de patriarcado, en el que la mujer ha estado relegada en un segundo plano, y claro, eso ha hecho mella en nuestro inconsciente colectivo como mujeres, ¿no? Entonces, el que no hayamos podido tener voz, poder hacer lo que quisiéramos, tener la vida que quisiéramos, sino que hemos tenido que estar ahí un poco enjauladas, ¿no? En la invisibilidad. A día de hoy todavía nos hace mella, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, vea que yo siento que la sociedad en la que vivimos, por suerte o por desgracia, vive mucho en un estado de miedo, en un estado de desempoderamiento, de sumisión incluso, de yo cedo mi poder al otro. Yo cedo mi poder a la élite, a los gobiernos, incluso a mi médico, cedo mi poder a X, ¿no? Y es como, bueno, no digo yo que no haya que confiar en tu médico, ¿no? Pero no le cedas todo tu poder al de fuera, porque ¿quién mejor que tú para conocerte a ti mismo, incluso para tener tu propio criterio, ¿no? Para conectar con tu propio poder? Entonces, pues estamos tan acostumbrados a cederle el poder al otro que es como que no cabe en nuestra cabeza el que conectemos nosotros con nuestro propio poder, ¿no? Y con la sabiduría de nuestro cuerpo, Absoluto, que a absolutamente. veces lo vemos como que la sabiduría de mi cuerpo que va a saber, ¿no? Sabrá la mente. Hay una sabiduría del cuerpo que está demostrada por neurociencia que es mayor incluso que la de nuestro propio cerebro. O sea, el cuerpo sabe cosas que tu consciente aún no sabe. Y Absolutamente. eso se puede percibir, ¿no? A modo de, si te escuchas, ¿no? Te autoobservas a modo de intuiciones, de... Ay, no sé qué pasa, a lo mejor mi mente me dice sí, que tengo que ir por ahí, pero yo siento que no. Sí, al final es que el cuerpo lleva la cuenta. O sea, tiene un registro, ¿no? Y además es el contenedor de todas nuestras experiencias, conscientes e inconscientes.
Y cuando tú accedes a tu cuerpo a través de tu inconsciente, porque es a través del inconsciente también como podemos acceder a la sabiduría del cuerpo, pues se crea la magia, ¿no? Es como yo que también soy terapeuta regresiva y hago regresiones a la infancia, a la vida intrauterina, a vidas pasadas. En realidad, lo que estamos haciendo en estas sesiones es conectar con el cuerpo. Para que nos dé la información que necesitamos, ¿no? De aquel evento que pasó cuando yo tenía 2 años que ni siquiera me acuerdo, pero cuando tú haces una regresión es como, ostras, yo no pensé que me fuera a acordar de esto y que además el cuerpo lo experimente como un destape de emocional, ¿no? O sea, el cuerpo es sabio, es el que está ahí incluso, ¿no? Que no les que un poco como ha pasado con la mujer, el que ha quedado ahí un poco en segundo plano, pero es el que de verdad tiene la sabiduría, no es tanto la mente consciente, ¿no? De hecho, Bea, no sé si sabes este dato, pero el campo energético del corazón tiene una potencia, creo que eran 5 veces mayor que la del cerebro. O sea, a nivel energético, eso está estudiado científicamente también, ¿vale? Tiene una amplitud de energía 5 veces mayor que la del cerebro. Y muchas veces le damos al cerebro el testigo de poder, ¿no? Y es como tú diriges, no, perdona, es que el corazón es más poderoso. Aparte también lo que se habla, ¿no? De que hay un cerebro también, igual que los intestinos en el corazón, y al final hay una red neuronal. Yo estuve estudiando eso un poco y lo que aparece es que esa red neuronal del corazón puede llegar a mandar sobre la del cerebro. Es decir, que hay veces que estamos pensando que es desde la mente, pero es esta red neuronal del corazón la que dice no, que yo aquí tengo más poder, no en todas las cosas, porque al final el cerebro es verdad que gobierna a nivel de órganos, funcionamiento biológico del cuerpo, por supuesto, pero el corazón a veces a nivel de decisiones tiene un peso muy grande y no hablo del corazón como algo ya solo emocional, sino a nivel neuronal, de que está procesando. Y luego lo que hablabas del campo energético, a mí eso me parece maravilloso, porque toda la vida hemos hablado del aura como algo súper esotérico, raro, no, pues yo no creo en las auras. No es cuestión de que creas o no, es que tienes un campo energético que te rodea, que todo tiene su campo energético, ¿no? Que es un campo electromagnético. Pero es que el corazón está demostrado científicamente que puede llegar a 5 o 6 metros de distancia. Claro, Es el aura de toda tal la vida, en palabras científicas, es un campo electromagnético. cual. Claro, exacto. Es como, ¿crees en Internet o no? Internet es invisible. O sea, la No se red puede wifi, medir ¿tú con la una. ves? Claro. ¿Tú la ves? No, tienes el aparatito, pero no estás viendo la señal wifi. Son Y un poco ondas. nosotros, claro, somos antenas también. Y estamos constantemente emitiendo y recibiendo esa información, ¿no? Y Del además, exterior. en física, por ejemplo, se ha estudiado, ¿no? Es algo además muy básico, se estudia yo creo que incluso en la ESO, cómo las ondas pueden ser entre ellas coherentes o incoherentes, ¿no? Entonces, no sé si te suena cuando había una onda, que la onda hacía así, ¿no? Como una olita de mar. Explicar para los oyentes que no nos vean. Entonces, cuando la ola va hacia arriba, si tú pones al lado otra onda que también va hacia arriba, se duplican haciendo una onda más grande. Mientras que si una onda va hacia arriba, pero justo la otra va hacia abajo, se anulan, quedando a cero. ¿Qué pasa? Que estamos llenos de ondas. Ya de primeras, depende de cómo esté nuestro estado emocional, esas ondas que emitimos en este campo electromagnético del corazón son más coherentes o menos entre ellas. Pero luego encima, cuando te juntas con otra persona, o sea, ahora mismo, aunque yo esté a distancia, obviamente no es lo mismo, pero hay una parte en la que nuestras ondas conectan y tú notas si esas ondas son entre ellas coherentes, ¿no? Que duplican la ola o son Total. incoherentes y anulan. O en unas zonas son de una manera y en otras son de otra. Y ahí también, esto que hemos hablado a veces, que también suena como muy esotérico, de me da buena vibra, no me da buen rollo, porque hay que ver si hay, no es una cuestión de ser mejor, no, o peor, sino de si congenia o no nuestra energía. Si al final entre Claro. las dos hacemos que las ondas sean el doble o las anulamos. Totalmente. De hecho, mira, justo esto que estás explicando me viene al dedillo para explicar la parte, la definición más espiritual de las altas capacidades, que no lo he dicho. Altas capacidades significa, desde un punto de vista espiritual,
altas frecuencias. Es decir, estamos hablando de la energía, ¿no? Seres que tienen el potencial de vibrar en un estado de vibración de frecuencia muy alto. ¿Por qué? Porque somos seres que venimos de otros planetas, otras dimensiones, ¿vale? Nuestro origen no es la Tierra y venimos aquí a la Tierra con el propósito, obviamente, de aprender, de recordar, de sanar nuestros temitas y nuestras heriditas, pero también de anclar esa luz, esa alta frecuencia presente en otros planetas y dimensiones, aquí a la Tierra. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, la sociedad humana vibra en un estado de miedo, de desempoderamiento, ¿no? Entonces estamos como en misión de colaboración, ¿no? Siempre lo digo, no somos mejores que nadie, no es una misión mejor, simplemente es una misión de colaboración, no de salvación, ¿vale? Y aquí también me nace decir que no es que las personas con altas capacidades o altas frecuencias tengamos un origen en la fuente y las personas que no tengan un origen aquí en la Tierra, porque al final todos venimos del mismo lugar. Sin embargo, las personas alta frecuencia, altas capacidades, somos almas que hemos vivido muchas vidas, hemos acumulado muchos aprendizajes de otras vidas, de otros planetas, de otras dimensiones, y esto se queda como un paquete de aprendizajes, ¿no? En el que yo digo, vale, voy a bajar a la Tierra y con todo mi paquete de aprendizaje bajo como persona con altas capacidades, ¿vale? Es lo que comúnmente se conoce como alma vieja, en realidad, ¿no? Entonces, desde esta frecuencia, ¿no? Del cielo venimos a encarnarla aquí en la Tierra, a materializar nuestra esencia, ya sea siendo tú misma en tu día a día o a través también de tus creaciones. Si pintas, pues a través de tu pintura. Si escribes, pues a través de tus libros. Pues tú a través de tus podcasts, ¿no? Es decir, cada persona desde lo que le vibre, traer el cielo a la Tierra, ¿no? Para mí, eso es como fundamental. Somos puente entre el cielo y la tierra. Y es un reto en realidad, ¿eh? Porque muchas veces eso nos desancla de aquí, del planeta Tierra, es como tenemos ese anhelo, ¿no? De las estrellas, de como si este no fuera nuestro hogar. Y yo siempre lo digo, hemos de tomarlo como cuando estamos de alquiler en una casa. Es tu casa, aunque sea durante 3 meses, pero es tu casa. El planeta Tierra es nuestro hogar ahora mismo, entonces tenemos que, en este sentido, el anclarnos y decir, pues yo he decidido estar aquí, pues de momento la Tierra es mi hogar y desde esta misión, pues soy yo mismo, ¿no? Y vivo desde el yo soy, ¿no? Mira, me siento súper identificada con todo lo que estás diciendo. Es más, no sé si conoces la kinesiología. Bueno, yo soy también kinesióloga y bueno, una vez testándome a mí misma, porque sentía como un vacío, ¿no? En el pecho y no conseguía, cuando conectaba con mi cuerpo, no conseguía saber de qué era, ¿no? Me llegaban cosas, pero no acababa de tenerlo claro. Entonces me testé a mí misma en plan, ¿de dónde viene eso? Y me llegaba como que no quería estar aquí, que yo quería estar, ¿no? Como con el amor, con el puente, y aquí yo sentía como miedo, como que el mundo era injusto, como que el mundo era cruel. Entonces yo quería volverme, y claro, yo testaba eso y me estaba quedando alucinada porque me salía eso en el testaje y decía, pero no entiendo si yo vivo aquí, o sea, estoy en la Tierra, ¿por qué me sale esta cosa tan rara? ¿Cómo que quiero estar en el otro lado? ¿Por qué me sale esto? Y ahora me está vibrando mucho, ¿no? Con lo que dices, porque al final yo creo que hay una parte que podemos llegar a sentir como que aquí siempre falta algo, ¿no? Y queremos estar en el otro lado y hay que aprender porque somos humanos, ¿no? Hemos venido a vivir esta experiencia terrenal y hay que aprender a ser capaces también, ¿no? De disfrutar de esto, de anclarnos a tierra, decías tú. Totalmente, vea, y además es que esto también es positivo, en la sensación de sentir que te falta algo, úsalo para el bien. Me explico, si yo siento que me falta algo, voy a intentar encontrar eso que me falta y lo voy a crear yo, ¿no? Para mí esa es como una de las cosas que venimos a hacer aquí las personas con altas capacidades. Crear el cielo y la tierra es eso, es desde el personaje que ahora eres como Bea o yo como Inma,
Voy a hacer de mi vida algo sagrado. Voy a desde lo que para mí es cielo o desde lo que para mí es amor, voy a aportar mi granito de arena y hacer las cosas como yo siento que hay que hacerlas, desde el amor o desde la vibración que tú quieras, ¿no? Pero venimos a eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que no sé de quién es, pero es como, es algo así como, si no encajas en el mundo, es porque has venido a aportar un cambio en él. Y muchas veces pensamos que el cambio tiene que ser, voy a crear un producto, un negocio revolucionario. Bueno, vale, si quieres y puedes, perfecto. Pero muchas veces es desde, pues ya está, desde tu cotidiano, desde tus vecinos, de tu comunidad, sea tan grande o tan pequeña como sea, ¿no? Sé ese cambio que tú quieres ver en el mundo, ¿no? Esa creo que es de Gandhi. Sí, puede ser, es Me posible. encanta. La decía un amigo mío y yo siempre le decía, ay, me encanta esa frase. Y mira, ¿sabes lo que me llega también ahora, no? Como yo he estado mucho siempre como en esa búsqueda de encontrar ese algo que me falta, pensando que es la forma de vivir, ¿no? De sentirte pleno, completo. Y sí, porque al final yo creo que cuando conectas de verdad con la vida y te abres, ¿no? Y dejas que la vida fluya a través de ti, llegas a ese estado. Pero también me llega ahora como que al final este momento de búsqueda, ¿no? En el que yo y mucha gente seguro que está resonando con esto, nos hemos sentido muy perdidos, me ha llevado a buscar y a la vez crear un montón de cosas, ¿no? Lo que decías, como ese estado de me falta algo, me ha llevado a tener que buscar y experimentar tanto que desde ahí he podido canalizar a través de mí mucha información que he hecho llegar a mucha gente, y ya no hablo solo a través del podcast, ¿no? Sino lo que decías en tu entorno cercano, en amigos, mucha gente se ha abierto a la espiritualidad a través de mí, ¿no? De verme mi propio proceso. Y al final digo, seguro que va a llegar un momento porque siento ahora que estoy en ese punto que hablabas tú, ¿no? Como de empoderación y de empezar a conocerme y abrirme. Pero si no llega y me tiro toda la vida en este estado de búsqueda y mientras busco, ¿no? Voy expresando a través de mí cosas que ayudan a otras personas. Está perfecto también. O sea, qué proceso tan maravilloso. Absolutamente, absolutamente. De hecho, eso lo tenemos muy, muy arraigado, ¿no? El necesitar aportar un cambio a la comunidad o dedicarnos a trabajos, proyectos que impliquen una ayuda al otro. Creo que esto es algo fundamental en las personas con altas capacidades, ¿no? El aportar un cambio humano, sensible. No, no, no me vale solo hacer números como tal, sino que sea un aporte mayor humano. Eso es, como que al parece que tú alcanzas la plenitud a través de estar al servicio, ¿no? De Exacto. demás. Y al servicio en esos ámbitos, ¿no? Como más humanos, no tanto de te relleno un Excel todos los días, que ojo, a veces en las cosas cotidianas que hacemos en los trabajos, ¿cómo lo haces, ¿no? Porque hay con También. gente que yo trabajo que me están rellenando un Excel y es como, buah, es que solo que me envíe un correo ya noto su energía de amor maravillosa. O sea, ya me llega, o ese buenos Absolutamente. días por la mañana. Claro, porque además, vea, cuando tú estás al servicio, estás dándote en amor, estás siendo tú misma. Y en verdad ese es el propósito fundamental o uno de los propósitos fundamentales del ser humano, venir a ser nosotros mismos. Entonces, claro, es normal que tú encuentres esa plenitud poniéndote al servicio. Porque se supone que cuando te pones al servicio, estás dándote en amor desde lo que mejor sabes hacer o desde lo que más te apasiona y más te vibra. Pues claro, eso llega, eso llega. Por eso antes decía, ¿no? Que lo del proceso de identificación para mí es como lo más para mí, porque es que me siento en amor, doy desde ese amor y le llega a la otra persona. Porque yo siempre digo, que no tienes que hacer nada extraordinario para ser luz, sino ser tú mismo. Porque ya siendo tú mismo, con la sencillez y la complejidad que implica a veces ser uno mismo, lo estás haciendo todo. La autenticidad, que no es fácil siempre, porque yo, por ejemplo, ahora estoy muy enfocada ahí, ¿no? De cuál es realmente mi parte más auténtica, pero he sentido siempre
que no era yo, o sea, me había adaptado totalmente a lo que creía yo que los demás esperaban que fuera, porque ni siquiera sabes lo que los demás esperan que seas, ¿no? Pero un poco a ese perfil con un patrón de complacencia muy alto y claro, digo, ¿realmente quién soy? O sea, si puedo ser yo misma al 100%, ¿quién soy? Y sacar esa parte auténtica no es fácil, yo noto que mucha gente la tiene como bloqueada. Claro, por todas las experiencias, como hemos dicho, ¿no? De la propia sociedad cultural, de la educación que nos han dado en el cole nuestros padres, de lo que hemos visto, en fin, hay muchísimos factores, ¿no? Y claro, la tenemos muy bloqueada por miedos, por experiencias de trauma, por creencias que nos hemos creado nosotras mismas, ¿no? Entonces, todo eso van sumando como ladrillitos, ¿no? Un ladrillito es el mie un miedo, otro ladrillito es una creencia limitante, otro ladrillito es una experiencia traumática. ¿Qué es lo que hay debajo de todos esos ladrillos? Pues está tu esencia. Por eso para mí es tan importante hacer ese trabajo personal profundo, ¿no? De reconexión con tu ser, con tu poder. Muchas personas lo encontrarán a través de un proceso de terapia al uso. Otras personas, yo, por ejemplo, particularmente lo he encontrado sobre todo con la terapia regresiva, por eso ahora me dedico también a como terapeuta a la terapia regresiva, porque para mí es ir a lo profundo, quitar muchísimas capas y conectar con lo que hay, con lo que es, con esto, ¿no? Auténtico. Pero es esencial hacer ese trabajo. Y te quería preguntar también, porque hemos hablado que al final muchas veces las altas capacidades es alta frecuencia, ¿no? Alta vibración. ¿Cómo es este cerebro? O sea, ¿es diferente? ¿El hecho de que haya una alta frecuencia hace que la estructura cerebral o a nivel de conexiones neuronales sean diferentes? Pues es un cerebro que tiende a pensar muy rápido, procesar muy rápido, con lo cual eso significa que se establecen mucho más conexiones neuronales, muchas más sinapsis, ¿vale? También se dice que hay algunas partes del cerebro que están más desarrolladas y que sobre todo el cerebro se desarrolla más lento en las personas con altas capacidades. Es decir, si a lo mejor un niño de 7 o 8 años puede tener el cerebro prácticamente desarrollado a esa edad, un niño con altas capacidades no es hasta los 12 o 13 que termina de desarrollarlo, ¿no? Con lo cual es como que es un cerebro más desarrollado en el sentido de más específico, ¿no? Y luego también es un cerebro que tiende a ser más eficaz en el sentido de con menos recursos soy más eficiente, ¿vale? Sobre todo cuando tú has trabajado esas altas capacidades, porque muchas veces pensamos que alta capacidad es, pues ya está, el genio, ¿no? El que es súper exitoso, súper eficaz. Y sí, ¿vale? Sí. Pero también está el perfil de altas capacidades que está desempoderado, que no cree en sí mismo. Y si tú no crees en ti misma, si tú estás desempoderada, si tú no sabes cuáles son tus dones, al final tu cerebro no va a rendir óptimamente. Ya solamente con la creencia poderosa, porque es que las creencias son súper poderosas, ¿vale? Entonces, ahí no estás dando todo tu rendimiento, no le estás sacando todo el partido a tu cerebro. Por eso antes decía que para mí es fundamental hacer ese trabajo de creencias, de miedos, de liberarlo, ¿no? Porque te permite funcionar en todo tu potencial, ¿no? Y también he escuchado a veces que mucha gente con altas capacidades tiene el síndrome del impostor. Sí, el síndrome del impostor al final es la sensación, ¿no? Por mucho que me salgan bien las cosas, yo lo atribuyo a que ha sido la suerte o que no es lo suficiente, que no soy lo suficientemente buena, ¿no? Que no me lo permito, no me permito la grandeza, ¿no? Es como me siento un impostor de lo que he hecho, ¿no? No es suficiente. Y en muchas personas, sobre todo, que son muy, las personas con altas capacidades tienden a ser muy exigentes, muy perfeccionistas, ¿no? Entonces, claro, de ahí a que tengan más fácilmente ese síndrome del impostor. Y luego también, si eso le añades a que no terminas de confiar en ti, en tu poder, en tus dones,
pues también, ¿no? Es como que entras más fácilmente en el sentirte una impostora, ¿no? Porque no confías. Al final, si no confías, te sientes un impostor de lo que estás ofreciendo, haciendo o lo que sea, ¿no? Pero Además es sí, así curioso es. porque muchas personas que detecto con este patrón se sienten impostores, pero si tú preguntas a alguien de fuera, les ven estupendos. Ah, sí, lo hace súper bien, Siempre. súper buena en su trabajo, pero ella piensa, no, es que lo hago fatal. Así es, siempre es así. Sí. Sí, además es que hay veces que, y esto lo vinculo con el tema de los dones, sobre todo y de los talentos, ¿no? Que nosotras mismas no somos muy conscientes a veces de nuestros propios dones. Y no es hasta que el otro me lo dice cuando yo no me doy cuenta de que esto es un don. ¿Por qué? Y esto tiene sentido, porque un don es una habilidad que tú traes desde que naces o que se te puede activar en otro momento de tu vida, ¿no? Pero como que no lo has desarrollado, sino que te viene un poco como de serie, ¿vale? Entonces, claro, si tú llevas toda la vida haciendo una cosa o siendo de una determinada manera, tú lo vas a ver como algo normal y vas a tender a generalizarlo a otras personas. Pero no, eso no tiene por qué ser así. A mí me pasó. Cuando yo vivía con unas compañeras de piso que teníamos una gatita en adopción, en familia de acogida. Y pobre gatita, Manuela, que le faltaba una patita, estaba ciega de un ojo, tenía sobrepeso. Y claro, todo esto lo cuento porque ella se movía muy poco, la gata. Cuando yo la tocaba, notaba mucha energía densa en mis manos, hasta el punto de que tenía que ir a lavarme las manos, ¿vale? Entonces, yo pensaba que mis compañeras de piso también lo notaban. Pero cuando yo lo compartí, es como, no, no, yo no noto nada, me decían, yo no noto nada, no sé qué estás diciendo. Claro, años después, una persona me dijo que tenía un don en mis manos y que yo tenía muchísima sensibilidad para percibir la energía a través de mis manos. Entonces ya dije, ostras, claro, tiene sentido. Por eso yo percibía la energía de la gata. La energía estancada de la gata de no moverse y mis compañeras de piso no. ¿No? Y no es a veces hasta que lo hablas con otra persona y os comparáis que no te das cuenta que tienes ese don o esa habilidad, porque lo naturalizas, lo tienes muy integrado como parte de ti. Yo veo que muchas veces los dones son realmente cosas súper naturales en nosotros que llevamos haciendo toda la vida y que ni siquiera hemos pensado que es un don. Que a lo mejor puede ser una capacidad de escucha muy alta, o puede ser una superempatía, o puede ser el estar presente de la gente y aportarles paz. O sea, cosas que no es solo el pintar, ¿no? Y hacer un super cuadro, o escribir, o. Exacto. Claro, yo por ejemplo tengo a mi hermano que es increíblemente inteligente, sobre todo con las matemáticas. Se ha presentado a Olimpiada de Matemáticas y desde muy pequeñito te hace un cálculo mental que te quedas alucinando. Ha llegado a estar en Got Talent, o sea, es un cerebrito, pero claro, no siempre se ve así, ¿no? Como con algo tan concreto que destaca muchísimo, o tocar el violín, ¿no? A veces son cosas eso, como muy naturales, pero son dones también. Claro. Sí. Yo siempre digo que los dones son una prolongación de nuestra esencia, de quiénes somos. Entonces, desde esa prolongación de quiénes somos, pues claro, la capacidad de escucha, dones más sutiles, pues, existen, están. Son posibles. Oh, qué interesante, Irma, todo esto. Bueno, a mí me has abierto mucho los ojos, me está encantando el programa y quería preguntarte si los oyentes están resonando y les apetece hacer este proceso contigo para saber si son o no altas capacidades y también para este mensaje canalizado que me parece muy interesante, ¿cómo pueden contactarte? Pues lo pueden hacer directamente a través de mi web, máshumanas.com. O a través de mis redes sociales también en Instagram, más.humanas, y directamente a través de algún mensajito. Perfecto. Y Irma, no sé si te apetece para esta gente, ¿no? Que decimos que estén escuchando y les resuene, darles algún mensaje, algún consejo, algo que tú recomiendes, no sé si algún libro o algún vídeo. Bueno, me nace decir como un mensajito, ¿no? Que para mí es, en la medida de lo posible, siempre trata de ser tú mismo, tú misma, porque nadie eres tú y ese es tu poder,
¿no? O sea, no hay nadie como nosotros mismos. Y ahí está nuestro poder, nuestra puesta al servicio, desde el para qué venimos aquí. A veces es complicado, ¿no? Ser uno mismo, pero en la medida de nuestras posibilidades hay que atravesar el miedo, la vergüenza y hacerlo. Y conectar con esa parte que hablábamos, ¿no? Más auténtica, que al final es la parte que yo creo que hemos venido a expresar y que cuando conectamos con ella nos encanta. O sea, son cosas que realmente conectar con tu parte más auténtica, yo creo que siempre te va a gustar, ¿no? Es como cuando conoces realmente lo que has venido a aportar y conectas con ello y empiezas a hacerlo, coincide con esas cosas que te apasionan y te encantan. Entonces, al final vas a ser más feliz, vas a estar más en plenitud también, aparte de expresar, ¿no? Y ser el canal que viene a expresar lo que un poco la vida tenga para ti. Digo, la vida sinónimo de universo, Dios, cada campo cuántico, cada uno como Esto quiera. es, así es, vea. Jo, Nuria, pues me ha encantado. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí, por tu energía. A ti, vea. Gracias a ti por invitarme, por tu energía, por este espacio. Además es que me llega, antes hablamos de la energía, tu energía me llega súper femenina, súper bonita, Ay, súper muchas tierna. gracias. Y gracias Gracias. también a Relax FM, ¿no? Que comparte este espacio con muchísimos ponentes, muchos programas, podcast, música. Y os recomiendo, por supuesto, que os bajéis la aplicación, desde podéis acceder a todo eso. Tenéis todos los podcasts con las diferentes personas. Y bueno, ahora también estamos en YouTube, que estamos empezando, pero también si alguien nos está escuchando y le apetece mejor vernos en vídeo, puede hacerlo desde YouTube. Así que nada, Inma, millones de gracias, un placer A y ti, Bea, gracias. y a todos los oyentes. Os iba a decir a todos los oyentes por estar aquí cada día, saber que esto se emite en directo los lunes a las 2, pero podéis escucharnos siempre en cualquier plataforma, porque estamos en todas las plataformas de podcast. Así que un abrazo a todos. Un abrazo.